Por otro lado, en nuestra tradición judía, la roca representa la memoria y el compromiso y el testigo. So, rocks also in the Jewish tradition represent memory, and they represent witness, and they represent commitment. Me llamo Jazmín Delgado, soy la coordinadora de acompañamiento con el nuevo movimiento Santuario. Nuestra organización recibió muchos reportes empezando el 24 de septiembre, un domingo, de personas que sus seres queridos habían sido recogidos por inmigración. Y en muchas de estas situaciones, o en todas las que nosotros escuchamos, que fueron como 15, no se presentó ninguna orden de arresto, sino que los agentes de inmigración esperaban a las personas afuera de su lugar de trabajo o de su casa y los recogían. Estas personas eran señaladas, muchas de esas personas habían ido a corte antes, por cargos menores. En algunos casos ni habían sido sentenciados. Y fue un ataque muy fuerte porque a muchas de estas personas inmediatamente los llevaron a la prisión de York, que es un centro de detención de inmigración. Y las familias han estado desesperadas tratando de encontrar los fondos para poder defender a sus seres queridos legalmente y para poder pagar las fianzas, si es posible en sus casos. El jueves, 4 días después, ICE publicó un reporte de que su operación, que le llaman Ciudades Seguras, fue exitosa y que resultó en 498 arrestos nacionalmente, 107 en Filadelfia. El alcalde promueve la ciudad como una ciudad santuario y la ha defendido, entonces le hacemos un llamado a que se comprometa más fuertemente y que pare la comunicación entre la policía de Filadelfia y ICE, entre las cortes y el sistema de probatoria, para que realmente la ciudad se sienta como un santuario, ya que muchas personas aquí consideran a Filadelfia su ciudad y su hogar. Me llamo Michael Ramberg. Los inmigrantes son seres humanos y justo como yo tengo derechos, ellos también deben tener derechos. Ellos también son seres humanos con dignidad.